Hola gente, bienvenidos a otro video más de Midnight Stones, nuestro juego de estrategia, y aquí continuamos justamente en donde lo dejamos en el video anterior, después de haber completado el desafío, el cuarto desafío de poder. Así que empezamos aquí porque vamos a obtener ya este cuarto desafío. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse, no se tarda mucho. Y también denle un like al video, que eso ayuda al canal y motiva para seguir subiendo más contenido de este u otro juego de estrategia, si es que les gusta este género. Y si no, también en el canal tenemos otro tipo de géneros de juegos, gameplays y guías. Bueno, lo dejamos hasta ahí y continuamos la acción. Vamos a lo que sería a la obtención del último poder. Yo quiero eso de allá. Dame esa llavecita. Gracias. Y vamos a obtener el último poder. Ah, yo creo que esa es la estatua que está allá al fondo, ¿cierto? Hasta que me acuerdo, ¿no? Vamos a ver. Vamos a poner el sello lunar. Parece que este... Bueno, con favor de Seth desaparecerán todas las barreras físicas que se interpongan en tu camino, muros, barricadas y otros obstáculos naturales que se quiebran ante el poder de romper. Uy, aquí tengo muchas cosas que puedo romper, ¿eh? Cuidado. Vamos a hablar con Agatha, supongo que es. Destruye el muro, Hunter. Yo seguiré aquí cuando acabes. ¿Cuál muro? Ah, este. Nuestro Kamehameha. Romper. Seth se deleita con sus bendiciones. Oh, tenemos cositas ahí abajo. Aquí, ¿podemos romper eso? No. Quizá le esté pidiendo demasiado. Trompeta muerta. Ok, otra biblioteca. Supongo que esta es la biblioteca de Lily. Bien, bien macabra, ¿no? Ahí está el diario de Lily, la parte del diario de Lily. Otra página. Otra página. Eso ya lo leeremos después en un video, a ver si lo podemos hacer. Una llavecita arcana. ¿Y qué es eso? Nada. Nada, que hay otro muro para romper. Ve las cartas. Quiero cartas. Cartas, más cartas. Están 7 de 12. Wow. Tendremos que buscar las otras 5. Esto lo puedo romper. A ver, por si acaso. Me escucha, pero no tiene respuestas. No. ¿Esto? Tampoco. Si su ayuda estuviera garantizada, Hippus proveería. Yo estoy probando. No debe de haber nada aquí. No hay nada oculto. Aquí sí hay algo oculto. Hoy Seth está de buen humor. Oh, y esto es... la cosa esa, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde estábamos? Pero en la cabaña de Lee, de cuidadora, también había uno de estos. Sí, había uno de estos. Déjame ver un ratito. Bueno, dejamos así, vamos a continuar. No puedo hacer nada con esto, ¿verdad? No. Atum no responde. Tendríamos que ir a donde estaban esas estatuas. Pero vámonos de aquí. Eso es todo. ¿Me puedo retirar? El escondite de Lilith está tras ese muro. Ya lo vi. No me sirve mucho.
Vamos a... A ver, ¿dónde es que estaba esa cosa? Vámonos acá, creo que era. Ya deben estar las estatuas listas, todas cuatro. No, mira, no ha sido esa. ¿Qué es esto? Ha sido otra cosa. ¿Qué más podríamos completar? Ah, había algo. ¿Dónde era? En el Valle de los Vientos, creo que era. No. Aquí era. Aquí era, Menhinres. ¿Cómo era? Yo lo tengo anotado. No sé cuál de los dos era. Vamos a ponerlo en video igual. A ver, dice este primero. Por lo menos eso es lo que es allá. De ahí. De ahí. Este. De ahí, este. Y de ahí, este. A ver. Y por último, el que está al fondo. ¡Oh! Chicos, hemos descubierto un secreto. Muy bien. Este es legendario. Ok. ¿Será el mismo? Porque también había uno en la cabaña. Espérate un ratito. Había uno. No, es diferente. Es diferente. A ver, vamos a abrir el otro. Hoy estamos sacando secretos. El de la cabaña de Ágata. De cuidadora, perdón. En la cabaña de cuidadora empieza con este. De ahí se va con el de acá. De ahí, a ver, de acá, y de ahí el que está acá al fondo. De ahí la pirámide. Y terminamos con este. Ah, mira, hay un tercer secreto. Ah, ¿y ese dónde estará? Hay un tercero, que es este. Ese no lo tengo todavía. Eso lo vamos a sacar más adelante, pero aquí ya están dos por lo menos. Y bueno, eso sería todo. ¿Qué más hay que hacer? Creo que saltamos aquí el video y continuamos. Bueno, vamos a abrir los estas cosas. ¿Cómo serían los muros? Por lo menos a ver qué podemos encontrar. La sierpe sonríe. Mira, acá hay otro refugio. Otra cartita. ¿Cuántas llevamos? Faltan 5. Oh. Otro refugio. ¿A quién podría mostrar por acá? No sé. Acá también hay otra carta, supongo. No, libro, el diario de Iron Shaw. También 5 me faltan. Todos 5. Diario de Hunter. A este faltan 2. 2 del diario de Hunter, ¿no? Completamos la colección.
Diario de Lily. Están 4. Esto no creo que se abra, ¿verdad? Esto es un muro muy infranqueable. ¡Ay, sí se abre! Nada se puede interponer en su camino. ¡Oh, sí se abre! Espérate, espérate, espérate. Estamos descubriendo todo el mapa ya. ¿En qué sector estamos del mapa? ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el sector de acá que no se veía nada, ¿cierto? Y vamos hacia los pantanos mugrosos, brumosos. Ah, pero por aquí ya estuvimos. Claro, por aquí fue la entrada. Y aquí hay un cementerio. Ah, claro, aquí fue donde sacamos la otra parte. Sí, 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 sí. Nada, nada, esa fue una apertura nada más. Bueno, regresamos. Regresamos para acá. Por aquí había un camino más. ¿Este era? ¿Este era? Sí, sí, creo que este era. Pirámide de piedra, misterio. Fascinante. Una pirámide negra de piedras arcanas que erigieron las hermanas de la Calerre. ¿Y ahí? ¿Qué gano con eso? Dame un poder, dame algo. Nada, no me ha dado nada. Estamos por ahí. Por acá también había otro camino. Claro, salimos por aquí. Sí, sí, por aquí. Y por aquí había otro camino. No, ahí fue la mesa. Otra carta. Faltan 4. Iron Show. Faltan 4. Ah, mira, aquí hay otra cosa. El hijo de Gael está de acuerdo. Ok, otra llave. Yo creo que esa ya vimos todo, ¿verdad? Por aquí ya limpiamos todo. Este es el que va al frente, sí, este es el de frente. Ahí hay otro. Vamos en orden para no confundirnos. Seth no considera ningún obstáculo. ¿Dónde estamos aquí? Esto parece que ya hemos visitado. ¿O no? Sí, 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 estamos en el taller. Esto ya es visitado, esto ya es visitado, esto ya está abierto. Entonces creo que eso es todo, ¿no? Sí, eso es todo por este sector. Bueno, estamos en otro sector. Estamos justamente en el lado derecho del jardín. Por aquí, el jardín de Lily, estamos en el lado derecho. Y vamos a abrir este sector de acá. Hoy Seth está de buen humor. Y a ver qué nos depara en este camino. Guarida del Diablo. Muy bonito nombre. Margaret de Salem. Faltan dos esqueletos. Uy, aquí hay algo. Atum lo revela todo. Ok, otra llave. Eso me gusta. Ahí está, creo que el último.
Diario de Lily. Otro hueso. Anna Stevens. 5. Falta uno. Este es el último. Ahí está. Este es el último. Otro secreto más. Uy, tenemos un cofre. Qué lindo. Y legendario todavía. Lugar de reposo final de Yelena Nikovic. La acusaron de brujería cuando era niña y la abandonaron a su suerte. La historia me suena. Bueno, listo. Ya me perdí ya. A ver, por aquí vinimos, ¿no? Sí, por aquí vinimos, fuimos para la derecha. Aquí. Otro diario de Hunter. Estamos con A1 de terminar lo que son los diarios de Hunter. ¿Vamos para la derecha o la izquierda? Vamos por la izquierda primero. Diario de Lily. Faltan dos. Libro de recetas. No hay nada por aquí. Bueno, una obra maestra. Listo. Ahora sí vamos para la derecha, que era, ¿no? No, para el frente hay algo. Diario de Show. Chuta, Diario de Show me falta bastante. Uy, el último cadáver. El último cadáver. Ya de los 6. My Richards. Listo, huesos de los muertos. Las calaveras pertenecen a los integrantes de la KLR de Salem. Colección completa. Diario de Lily. Falta uno del diario de Lily. Bueno, yo creo que este sector ya lo hemos recorrido todo, ¿verdad? Estamos aquí al fondo. Hemos recorrido por acá, creo que no hemos ido. ¿O sí? De aquí vinimos, ¿no? De aquí por aquí vinimos. Por aquí fue que entramos. Por aquí no hay nada, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en esta que no podíamos pasar. Claro, aquí habíamos subido esa vez. Ah, y aquí habíamos encontrado, sí, aquí habíamos encontrado el primer fragmento. Fragmento de luna. Y de ahí, aquí hay otro. Seth se deleita con sus bendiciones. Chica del bar. Él ve nuestro camino. Ya, otra llave arcana. Aquí hemos cogido un hueso. Uy, espérate. Uy, ¿qué pasó? No puedo cogerlo.
Aquí hay otro. El padre de las sierpes sonríe. Roba 4 cartas, vea. Uy, eso está buenísimo. Ese ítem está interesante. Aquí ya creo que ya estuvimos. Sí, por aquí ya estuvimos. Sí, claro, por aquí es lo primero, claro. Por aquí abrimos y nos metimos por este sector. Sí, ya creo que hemos revisado todo en este sector. Listo. Me parece que sí, todo este sector lo hemos revisado. Bueno, vamos a hacer un pequeño salto y regresamos. Bueno, estamos en otro sector. Estamos en otro sector. Por aquí he recogido algunas cositas más. Así que por este sector pueden revisar. Aquí hay otro cofre arcano. Acá al fondo también tenemos otro cofre. Por acá tenemos un cofre legendario. No lo vemos por acá, déjame ver si puedo. Acá tenemos un cofre legendario en este sector. Así que bueno, entonces todo esto he recorrido. Ahora estoy aquí, he abierto aquí un muro. Obviamente con el último poder. Entonces vamos a ver. Ya estoy recogiendo todo lo de la abadía. Ya realmente todo, ya para buscar todo. Registro de interrogatorio. Ahora son registros de interrogatorios, en serio. Ve, acá tenemos el otro poder escondido. Atum, muéstrame el camino. Es que ahora sí son necesarias esas. Estas de aquí, porque tengo ya cofres legendarios. Otro registro interrogatorio. Libro de cocina de cuidadora. Una obra maestra. Otro refugio. Diario de Lily. Completo. Completo el diario de Lily. Colección completa. O sea, Lily, ya tenemos completo el diario, así que lo podemos leer. En un video lo haré rapidito, una lectura, a ver si les interesa, si no. Igual, ahí está, ¿no? El diario de Hunter, creo que este es el último de Hunter también. Sí, diario completo, Hunter completo. Muy bien, este video se va a llamar completando la colección. Oye, o algo así. Ok. A mí me gustan estas partes de completar y todo eso. En el. Aquí tenemos otro árbol. Ah, entiendo. Un altar. Perdón, un altar improvisado. Lugar de ritos oscuros que se utilizaba para canalizar magia negra y corrupta. Vamos a tener Dead Island y Dead Island 2. Vamos a buscar todos sus secretos. El loco. Faltan tres de esos del tarot. Uy, acá hay algo más. Por aquí hay algo, déjame ver. Por aquí hay algo. Una obra maestra. Otro registro de interrogatorio. Falta uno. Mira, ya tenemos otra abertura, así que se la dejamos para el último. Vamos a ver por aquí.
acá hay otra. Wow. No hay nada por aquí. Ve, aquí tenemos. A ver si nos da otra llavecita. Atum, alabado seas. Otra llave para nuestros cofres legendarios. No olvidemos que aquí al lado derecho tenemos otra abertura. Set se deleita con sus bendiciones. El hijo de Gaea está de acuerdo. No sé qué más por aquí pueda haber. Yo creo que aquí salimos a un sector que ya hemos recorrido, me parece. ¿O no? Sí, ya esto es un sector que ya hemos recorrido. Me parece que sí. Ah, sí, aquí está, justamente, sí. La parte de arriba, regresamos porque acá teníamos una abertura. ¿Dónde era? Por aquí. Hoy Set está de buen humor. Completamos el interrogatorio. Completo. Listo. Bueno, me parece que estaría listo este sector también. Porque aquí ya vamos a otro sector, así que yo creo que hacemos un pequeño salto. Estamos de nuevo ya en otro sector de apertura. ¿Dónde es que estamos? Acá. Estamos aquí en un sector de apertura. Vamos a ver. Set no considera ningún obstáculo. Uy, tenemos otra carta del tarot. Nos faltarían dos, ¿no? Sí, nos faltan dos. Un refugio más. Recuerden que los refugios son para subir la amistad de los personajes. Y eso sería todo, porque aquí ya no hay nada más. Bueno, estamos en otro sector. Otro sector que no hemos investigado, que es por aquí. Acá abajo, ¿no? Por el bosque susurrante. Ahí donde el altar de Ágata. Aquí está la pared que ya la hemos roto. Así que entramos, ¿no? Pensaba que era un sector que habíamos ya revisado, pero no. Es un sector nuevo. Vamos a ver. Vamos por el lado izquierdo primero. A ver, por la izquierda. ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada por la izquierda. ¿Para qué vengo para acá? Hemos sido engañados. No hay nada por este sector. Acá nomás ahí es trompetas. Nada por aquí, nada por allá. Yo quiero las cartas del tarot, porque completando las cartas del tarot me dan un traje. Recipiente boticario. Tenemos 4 de 6. Nuevas cositas que con. Diario de Hiram Shaw. Nos soltaría uno. Esta obra maestra. Bueno, eso no nos dice el número. Quiero las cartitas. Por favor, dame esas dos cartas que las necesito para completar el traje. Ay, pero por aquí, ¿cómo pasamos? Los dioses antiguos esperaban un nuevo campeón, y por fin has llegado tú. Puede que ahora no te lo parezca, cariño,
Pero has logrado algo extraordinario. Superar las pruebas no es nada fácil. No podría haberlo hecho sin mi fiel compañera y mi más querida consejera. Me alegra que te hayas mantenido humilde, pero creo que ya va siendo hora de llegar al meollo del asunto. Donde Wanda y yo fracasamos, tú triunfas sin miedo. La puerta te espera, Hunter. ¿Estarás allí conmigo? Pues claro, cielo. Ni loca me pierdo la oportunidad de ver cómo te cargas esa cosa. Será lo más cerca que esté de cobrarme mi venganza. ¿Y qué pasará al otro lado? Lo más probable es que obtengamos respuestas, pero a estas alturas no quiero dar nada por sentado. Te veré en la puerta del jardín de Lilith cuando quieras intentarlo, Hunter. ¡Hunter! Estaba pensando en hacer algo por Strange. Ya sabes, para demostrarle que le estamos agradecidos. Ha sido el único que ha apostado por mí después de... todo lo que pasó. En fin, me preguntaba si tendrías alguna idea. ¿Podrías encontrarle otro compañero de habitación? ¿De verdad? Me extraña que aún no se hayan declarado la guerra entre sí. Strange es muy peculiar. No me lo imagino compartiendo habitación con nadie, mucho menos con Tony. Quizá ya se ha acostumbrado a la energía caótica de Tony. No sé si no hacer nunca la cama cuenta como energía caótica. Creo que se considera ser un vago. Hay cosas que no estamos destinados a entender. El universo obra de formas misteriosas, ¿no? Ya me apañaré. Debajo de esa capa de pretensión hay una joya de ser humano. Pero no se lo digas a Stephen, se le subirá directo a la cabeza. ¿Sara? De todas las cosas que no imaginabas, encontrarme aquí tiene que estar entre las primeras de la lista. ¿Me has estado siguiendo? Al contrario, creo que eres tú quien ha estado siguiendo mis pasos. Por cierto, ¿qué tal te lo has pasado en las pruebas? No sé cómo has encontrado la manera de recorrer ese camino, pero es obvio que has impresionado a los dioses, igual que hicimos tu madre y yo. Todo esto te ha alterado mucho menos de lo que esperaba. Antes que tú, ya hubo algún que otro miembro de la familia que se escapó para presentarse a las pruebas. Recuerdo que yo llamé bastante la atención. ¿Y eso lo dice la hija predilecta de Ostur? Siempre he respetado a Ostur, y más en comparación con algunos de sus hermanos. ¿Y mi madre? Creo que se veía reflejada en Atum, pero nunca fue mucho de adular a los dioses. Pues bien que se arrodilla ante Catón. ¿De verdad piensas eso, Hunter? Es la verdad. Es la verdad que yo te he hecho creer durante todos estos años. ¿Y ahora? Ahora que has llegado hasta aquí, no tiene sentido seguir ocultándolo. Este lugar, cerrado y escondido bajo el jardín de mi madre, también es obra tuya. Otra cosa más que querías guardar bajo llave. ¿Me creerías si te digo que es porque he sido una anciana terca durante demasiados siglos? Sí. Puede que esto sea difícil de entender, dado lo que te han dicho y cómo te criaron. Pero tu madre no es el bastión del mal que todo el mundo piensa. Ya sé que no era la madre de los demonios cuando estaba con mi padre. Eso no es todo. Ya he hablado de lo que hizo para encontrar una cura para su enfermedad. No pudo hacer nada y, cuando él murió, tu madre aceptó su destino. Pero luego, la corrupción fue a por ti. ¿Estuve enfermo? No recuerdo nada de todo eso. No me sorprende, dada la cura. Eras tan joven, tan frágil. No había manera de consolar a Lilith. Si ya había estado desesperada por curar a tu padre, imagina lo desquiciada que estaba por curarte a ti. Pero encontró una manera. Creíamos que permanecería enterrado aquí para siempre,
a salvo de seres ambiciosos y mezquinos como yo, pero también de nosotras. ¿El Darkhold? Sí, y al sentir la desesperación de tu madre, el condenado libro la llamó. Y allí, entre sus páginas, Lilith encontró el modo de proteger a su criatura, valiéndose de la mismísima gran sombra, Catón. Como pago, ella le juró devoción eterna y renació como la madre de los demonios. ¿Se entregó a Catón por mí? Tu madre solo te tenía a ti y te amaba más que a nada en este mundo. Para ella no representaba ningún sacrificio. Tú eras lo único que importaba. Y tú me dejaste creer que era un monstruo. No te dejé verla tal y como es hasta ahora para protegerte. Pero se convirtió. Se convirtió en algo casi irreconocible. Puede que ella fuera tu madre, pero ya no había forma de que pudiera volver a serlo jamás. ¿Y por eso la echaste? Todavía estaba débil por la transición. Supongo que parte de su alma todavía luchaba contra la corrupción que la estaba infectando. Sabía que no tendría mucho tiempo, así que ataqué. La alejé de la abadía y de ti. Era la única forma de protegerte, con la cabeza y con el corazón. Pensé que la Lilith que conocía habría hecho lo mismo. Pero entonces regresó. Sí, tardó años en hacerlo, pero volvió. Aunque, claro, para entonces se había convertido en algo muy diferente. El resto, como sabes, es historia. Hasta ahora. Creí que, cerrando este lugar y evitando la verdad, facilitaría las cosas de alguna manera. Pero era consciente de que algún día tendríamos esta conversación. Todo este tiempo, todos estos años, ¿cómo has podido? No espero que vayas a perdonarme de un día para otro, Hunter, pero al menos ya sabes la verdad. Ojalá ya tengas la conciencia tranquila. Es algo que llevaré conmigo toda la vida. Espero que te sirva de consuelo, Hunter. Pretendía espiarte, ni mucho menos, pero no pude evitar escuchar parte de tu conversación con Sara. ¿Sabías lo de mi madre? No creas que Sara ha estado más comunicativa sobre Lilith conmigo de lo que ha estado contigo. Supongo que pensaba que lo más seguro era no decirnos nada. A costa de causar mucho dolor y sufrimiento. No hace falta que me lo digas, cariño. De haber sabido lo que ocultaba Sara, a lo mejor no habría presionado tanto a Wanda. ¿Y qué hay de lo que supuso para ti? Quizás suene ridículo, pero si alguien tenía que terminar así, me alegra haber sido yo. Sara sería una auténtica pesadilla de poltergeist, ¿no crees? Eso es cierto. Si las cosas hubieran ido de otra manera, ahora tendríamos a otro terror acechando en la abadía. Y a pesar de todo, he de decir que doy gracias por el tiempo de más que me han concedido para estar contigo, Hunter. Yo también, Agatha. Me alegro, cielo. Pero si te interesa, todavía hay más secretos por descubrir. ¿Más? ¿Y cómo sabré dónde encontrarlos? Perseverando, claro. Y puede que con un poco de suerte. Pero ahora en serio, con la bendición de Seth, imagino que podrás conseguir lo que te propongas. Seguro que lo resolverás. Ve y diviértete, cariño. Bueno, continuamos con lo que sería la revisión de las zonas. Estamos aquí en el último sector.
Creo que este es el último sector que tenemos que revisar, aquí, en el fondo. Hemos encontrado lo que sería algo que revelar y se nos ha abierto este puente. Bueno, ha aparecido este puente. Y este puente nos lleva a la última zona. Creo que es la última zona, o por lo menos serán las últimas. Veamos qué tenemos por aquí. Bueno, aquí no hay nada, me parece. Vamos a ver por si acaso. Uy, uy, uy. Anillos feéricos. Qué inteligente. ¿Habrá más anillos por aquí? No sé. Pero bueno, ahí está, ¿no? Hay tantas cosas en esta abadía. Realmente todo lo he ido descubriendo poco a poco. Ah, el último diario de Hiram Shaw. Ya está completo. También hemos completado lo que será el tarot. ¿Qué más hay por aquí? Un recipiente, me faltaría uno, me parece. A ver, aquí podemos utilizar. Ipus proveerá. Listo. El último recipiente boticario también lo hemos completado. Y creo que eso es todo, ¿no? Todo eso es lo que tenemos aquí en este sector. Todavía nos falta un diario de Wanda. Tenemos que revisarlo por ahí. Me parece que este sector está completo. Bueno. Bueno, estamos en el último. Secreto de lo que es Menginres. ¿Se acuerda que ya en los videos anteriores ya hemos descubierto los otros dos? Y estaba buscando por todos lados, pero en una conversación que estuve por aquí, en este sector, me doy cuenta que he estado en la abadía. En la abadía, en la parte de la iglesia. Iglesia, o bueno, esta parte de aquí, del monasterio, la capilla. En la parte de la capilla está el último secreto. Entonces aquí lo tenemos. Qué peculiar. Bueno, ya con eso vamos a ubicar el último, supongo que el último cajón dorado. Vamos para allá. Y ya lo tenemos completo, ¿no? A ver, que es que no me acuerdo, tengo que acordarme. A ver, sería... El sombrilla, ¿dónde está? Este es el primero. De ahí le sigue el de acá. De ahí este. De ahí el triángulo. De ahí terminamos con este. Listo, el último cofre legendario en este sector, misterio completado. Ok. Listo, chicos, ve. Ahí está, completo. Los tres cofres están en el canal, así que facilito, ¿no? Continuamos. Puedo aportar algunas palabras. ¿Tienes algún hermano? No. ¿Por qué preguntas? Oh, no me imagino cómo sería crecer siendo hija única. Siempre he tenido a Pietro. ¿Ese es tu hermano? Mi gemelo, sí. ¿Entonces hay dos como tú? No exactamente. No somos gemelos idénticos. Y antes de que preguntes, sí, los dos tenemos habilidades. Él es súper rápido. Le encanta recordarme que es el mayor porque llegó primero. Como si nacer fuera una competición. Friki. ¿Por qué no está aquí?
¿Quién sabe? Hace mucho que no sé nada de él, pero sé que está bien. Telepatía entre gemelos y eso. ¿Puedes leerle la mente? No, pero puedo sentirlo. Es difícil de explicar, pero confía en mí. Pietro está bien. Espero que habléis pronto. Yo también. Para ser tan rápido, tarda siglos en contestar. La magia del caos es una gran carga para mi cordura, ya lo sabes. Bueno, gente, aquí estamos ya en lo que sería el quinto desafío o el sexto. Ay, no recuerdo, pero vamos al desafío de Spider-Man. El quinto desafío sería con Spider-Man. Ya tenemos lo que de Hunter, Magic, Doctor Strange, Capitana Marvel, ¿no? Vamos a empezar el desafío de Spider-Man para tener lo que sería su traje legendario y su última habilidad. Vamos a ver, el trepamuros. Trepamuros, derrota a la encarnación del recuerdo para obtener la carta de habilidad Araña Infernal. Jugadas infinitas, bueno, ya eso ya sabemos. Entonces, lo típico que hacemos, ¿no? Aquí hacemos lo que será un corte y volvemos cuando tengamos ya hecho, ya tengamos visto cómo se hace el desafío para poderlo grabar, porque puede haber errores, ¿no? Entonces regresamos en un instante. Bueno, ya lo tenemos. Vamos a hacerlo rapidito. Lo primero es que ubicar la oportunista. Ok. Tenemos lo que sería dos ataques de ambiente rápido. Vamos a utilizar este primero. Y reventamos a Lei. Ok, ahí vamos por acá. Utilizamos el otro ambiente. Ok. Ahora sí utilizamos la entrega especial, pero contra el que está al fondo, ¿no? Eso nos da un tercer movimiento, un movimiento más para poder utilizar el último empuje. Bueno, no ha sido tan difícil, realmente no ha sido tan difícil este de aquí. Y ya está. Bueno, y con esto, las siguientes tres cartas de Spider-Man son gratis, agotar. Ok. Buena. Listo. Y terminamos. Bueno, este desafío también fue sencillo. Realmente hasta ahorita el desafío más complicado fue el de Hunter. De ahí los demás desafíos han sido fáciles. perdón. Las siguientes tres cartas de Spider-Man son gratis a agotar. Bueno, ahí tendríamos, ¿no? Continuamos. Pero antes de continuar con la historia, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse al canal y denle un like al video. Que eso no se tarda mucho, pero eso motiva bastante y ayuda bastante al canal para seguir creciendo. Y seguirle trayendo más contenido de juegos de estrategia u otro tipo de género. Así que no se olviden. Ahora sí, continuamos.